Renunció Moritán. Estaba grabando, no sabía nada, así que... Bien. ¿Sabías que te van a llamar a declarar? Eso no es verdad. Que te llaman a declarar, pero como, como no testigo. No digas cosas que no son verdad. Vos podés negarte por ser la esposa. No es verdad. No es verdad. La información es falsa. No es verdad. ¿Podemos saber cómo estás vos? Tratando de estar bien por mi familia, porque tengo chicos que criar, chicos, ¿entienden? Tengo que estar en pie para criar a mis hijos. ¿Te cayeron mal las palabras de la mamá de Roberto, que dijo que vos habías sido muy dura, que le habías dicho que lo ibas a destruir? ¿O lo podés desmentir? No voy a contestar nada, tengo que cuidar a mi familia y Roberto va a ser siempre mi familia, así que no voy a decir nada en ningún lado, nunca, ni esta semana, ni más adelante, ni nunca. ¿En qué te estás apoyando, Caro, en este momento? En mis hijos, que son el motor de mi vida y que me dan fuerza para todo. Cuando escuchás las acusaciones que le hacen a tu ex marido hoy, ¿qué se te pasa por la cabeza, qué se te pasa por el cuerpo? Que ojalá pidan disculpas todos los que dijeron tantas mentiras estas semanas, pero bueno, eso en la tele no suele pasar, pero ¿confías en que él es inocente y con que él no es corrupto? Ojalá, como dedicaron tanto tiempo a decir estas cosas, cuando se sepa la verdad, le dediquen el mismo tiempo para aclarar las cosas. Hace mucho que estoy en los medios, sé lo tremendo que es estar expuesto, y es una presión muy grande, y bueno... No es fácil, la verdad que no es fácil, en la carrera en la que estés no es fácil. No sé lo que es tenerlos a ustedes de enemigos, lo difícil que es. Pero bueno, uno elige las profesiones porque les apasionan, les gustan. Y bueno, si estás expuesto parecería que hay que bancársela, pero no siempre es fácil estar bajo tanto presión, la verdad. Tengo que estar bien, tengo que estar bien, así que eso estoy tratando de hacer, volviendo a la rutina del trabajo, conteniendo a mi familia. Pero quizás para aclarar, si no querés, no, pero cuando se habla de tantos casos de corrupción últimamente de Roberto, ¿vos crees que es todo mentira lo que se está diciendo, que no hay ningún caso de todos los que se están hablando que quizás pueda ser cierto? Eso lo va a aclarar la justicia y espero que pidan disculpas cuando eso pase. Me tengo que ir. Un beso enorme. ¿Te sorprendió que haya renunciado? Pampita, es posible, pero me tengo que... Gracias. Pampita. Gracias, Pampita. Bueno, muy buena nota. La verdad que dice muchísimas cosas. Sí. Es difícil estar enfrente de ustedes. ¿Cómo no? Cuando ustedes tenerlos como enemigos. Tenerlos en contra. Tenerlos como enemigos. Tenerlos como enemigos. Pero igual, porque ponen como, claro, como que los periodistas fueran culpables de algo. Igual bajó, primero bajó 7 cambios con relación a las declaraciones sobre Moritán, con lo cual se ve que tanto la presión de la madre y toda la historia hizo que... baja. Sí, cambió. Eso por un lado. Y ahora los malos somos nosotros. Te digo los que le vamos a tener que pedir disculpas. Chicos, perdón, yo no sentí eso. Yo sentí eso. Perdón, sí, vos decís, ¿es corrupto? Te preguntan, ¿tu expareja es corrupta? Vos lo primero que decís, sí. ¿Cómo van a decir eso? Están locos. Pampita dijo, no, bueno, puede decir eso. Bueno, chicos, tampoco una persona. La pagada. Perdón, una persona que vos conocés, que conviviste, que sabés cómo se desarrolla, cómo trabaja. Si a vos te pregunto, Flor Pablo, ¿es corrupto? No. Bueno. Es una respuesta tajante. Sí, bueno, pero igual no trabaja en la política. No, chicos, trabaja. Pero convive. Bueno, no sé, a mí me pareció como que de alguna manera ella todavía deja un tendal de dudas. No, yo creo que comparado cómo yo venía declarando eso, hasta el momento, bajó 3 cambios y hasta digo que empezó a defenderlo. Quizás ahora hay algunas explicaciones que le empezaron a cerrar un poco más y por eso también ella pero si no habla. De todas maneras, le comento a Pampita que el pedido el día del viernes se hizo en la justicia de Catamarca para que ella sea citada como testigo. Ella se enoja cuando le preguntan por eso. Se enojó. Porque ella no quiere estar inmersa en ninguna causa judicial que tenga que ver con corrupción y tiene razón ahí. Es que me dio un poco de que se están colgando de la fama de Pampita, lo de Catamarca que sacamos el otro día. Perdón, a mí me dio... Yo sentí igual. A que chico, estaban colgándose no importa, de, la, no importa, de la figura te de ¿te van a declarar? Ah, eso sí, a mí saben las veces que me ha pasado de testigo y te la regalo. ¿Te acuerdas del caso de Soldán en Santiago de Estero? Sí, lo que pasa es que... ahí 80 veces, no podés mentir. Lo que pasa es que de verdad no tiene... Andá vos, yo no voy a ir. A mí no me hablaron muy bien del abogado que salió. Después me llegó un montón de... Digo, gente en la que confío que vive allá... me hablaron de la causa no del hombre ese, del abogado y de toda la gente que mencionaba es como pero Flor, dice, sacando lo que supuestamente esa supuesta prueba que dicen que tiene de la cuenta, no hay nada que los vincule ni a Pampita ni a Moritán con esa gente, no hay nada que los una, no hay una foto, no los vieron nunca juntos ni en un evento ni en nada, no. Entonces desde ese lugar es sospechoso que digo. Bueno, que... burlando, estuvo hablando y salió acá. ¿Entendés? Y salió en todos los eso me decían a mí en Catamarca, no me consta. Flor, de todas maneras, cuando le preguntamos, por algo desde acá cita. Le preguntamos 2 veces al señor. Quizás tiene razón, no sé, después la justicia lo va a decir.
Pero le preguntamos dos veces, ¿qué te hace a vos? ¿Qué pruebas tenés para que lo vincules a Moritán con ese estafador? Sí. Y no lo supo contestar. Bueno, pero es la transacción. Pero es la transacción que tiene, chicos. Claro. En momento fue a declarar él como testigo, Moritán. Claro. Pero lo que dice Burlando es que ya se aclaró. Habló, no era consistente lo que decía el abogado, hay que decir la verdad. Igual, chicos, me parece que es importante lo que dijo ella. Si ahora, a diferencia del último comunicado que había sacado, la sentí como mucho más en defensa de él. Claro, sí. ¿No? Claro. Mucho yo más. Sentí lo mismo. Sí, yo también. Perdón, sí, dijo, ¿no viste que dijo le van a tener que pedir disculpas las cosas espantosas que se dijeron y que se dicen? Espero que tomen el mismo tiempo para pedirle disculpas. Bueno, todos conocemos el carácter de Carolina. Me parece que acá Carolina lo que hace de alguna manera es tranquilizar, es bajar las aguas, pero no siento que lo defienda directamente a Moritán. Me parece que... porque la vi mucho más tranquila a ella, hablando. Perdóname, los periodistas servimos para cuando necesitamos los canjes. Cuando necesitó vender el reality, vendió hasta las cápsulas de café en el baño tenía. Para eso estaba bien. Claro. Los periodistas servimos para eso. Es otra cosa, eso, tenés razón ahí. Ahí sí me parece que se equivoca. No, pero me parece que... ¿Cómo no va a bajar el tono si dice que ahora van a tener que pedirle disculpas? Meter a todos en la misma bolsa, eso es. Se equivoca en ponerse en contra a los periodistas, para mí, me parece. Yo creo que la disculpa no es para él, sino es para ella también. Dijo, lo dijo claramente, le van a tener que pedir disculpas a él, lo dijo. Está bien, pero pará. Dos veces. Bueno, pero disculpa de él, pero él acaba... Él tuvo que renunciar de su cargo. Hay una acusación. Chico, ¿por qué renuncia? Tengo data de eso. Bueno, de la renuncia. Es que claramente eso es lo que no se sabe. Porque acá, desde el momento que ella saca el comunicado, que se empezó a especular, decían, bueno, ¿por qué se termina yendo él? ¿Por qué se va? ¿No? Claro. Es por el escándalo, por la separación, por esta denuncia. Por y yo por la información que traje la semana pasada, hace 3 meses que estaban buscando otra persona que cubra el cargo. Claro. Y no la encontraban. Entonces digo, esto va más allá. Algo tenía que ver con la gestión política, no tiene que ver con otra cosa. De eso se hablaba. Con la no gestión. Claro, con la no gestión. ¿Se acuerdan que acá habíamos contado el tema de que la salida de Moritán del gobierno de la ciudad iba a ser de alguna manera primero con una licencia? Sí. Eso es lo que él pretendía. Él quería tomarse una licencia por tiempo indeterminado, pero lo que pasa, esto me lo contaban el fin de semana, que la ley de Cava no contempla ese tipo de licencia. Para un ¿no? ministro. O sea, licencia ¿por qué? Claro. Porque puede ser por enfermedad, puede por ser algo. Por maternidad, paternidad, enfermedad, claro. o cuestiones deportivas también te pueden dar, pero él no tenía, no por divorcio. No había ningún tipo de licencia, entonces, ¿qué pasó? Le dijeron, mira, licencia no te puedes tomar porque la ley no lo permite, querido, renuncia. Acá hay y un después, tema, ¿de qué va a vivir? No, porque lo que pasa es que le pedían, no lo querían echar, esta es la verdad. Claro. No querían porque sentían que era muy violento. Pero no, entonces echaron, dijeron, pero que además le debían favores, a ver, también... juntando los votos, llegaron a donde estaban también. ¿Entendés? Sirvieron los votos de Moritán en su momento. Entonces, le habrán dado ese cargo, a lo mejor no estaba preparado. ¿Viste cómo es la política? No sé cómo, pero bueno, la cuestión era también esa. No quedaba mal si el tipo dejó a un partido o había hecho una alianza con uno y le da los votos a otro, quedaba mal. Claro, dio los tres. No, y también iban a tener que dar explicaciones. Si lo echan es, ¿por qué lo echan? Claro. ¿No? Por este escándalo, la verdad es que lo echaban por el escándalo. Bueno, igual el tema de la denuncia por los ñoquis avanza. Más allá de que él renunció. Claro, te sumo un dato más. Yo hablé con la diputada, me dijo que no pudo avanzarlo. No, pero es que no es de ella. Es otra denuncia. Que te sumo un dato más. Viste que él cuando sube, digamos, a este cargo, él lo hace bastante trabajando en conjunto con Yamil Santoro. Sí. Que ellos después terminan peleados, terminan mal. Sí. Y lo que decía Yamil y mucho del entorno del gobierno es, esta frase, llegó al poder y se confundió. Cuando llegó al poder, como que... Se empoderó. Se le subieron los humos. Pero esto, yo digo... Esto lo dice la gente del gobierno. ¿Te acordás lo que yo comenté la semana pasada? Que cuando entró directamente, ya tenía como una actitud que se puso a toda la gente en contra. Escuchame una cosa, Berito, ¿me lees el comunicado de Moritán, por favor, del viernes? Mi prioridad es el bienestar de mi familia. Por eso decidí dar un paso al costado de mi rol como ministro de Desarrollo Económico. Siempre creí en una política al servicio de la gente, priorizando y potenciando a las pymes, emprendedores y a todos los que generan valor en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias a cada gastronómico, hotelero, comerciante y creativo, a todos los que invierten, producen y creen en el trabajo como motor del desarrollo. Fue un honor haber sido ministro de la ciudad. Bueno, fíjate en la hora de ese... Igual, chicos, es fuerte. Yo la verdad que el viernes
cuando estaba en mi casa y veía esto, porque si vos ves toda la novela desde el comunicado de Carolina, después el, porque había sido antes el comunicado de él, ¿no? Primero fue el comunicado del sábado, sí, después... Sí, el de hace un tiempo que estamos... Claro, exacto. Y mirá cómo terminó, una semana. Una semana. Una semana, pregunto, y a mí me disparon categóricos, me dijeron, no pasa de esta semana. Y fue así. Bueno, Lorel tiene dos hijos con Milagros Brito y Anita. O sea que la vida sigue y él tiene que seguir pasando plata para una familia, para la otra, ¿de qué vive? Brito le habría ofrecido primero un avión privado para si se quería ir del país y segundo, un trabajo. Bueno, fíjate, me tiene que laburar, ¿viste? Porque fíjate el horario de eso es 17:25. Él se fue directamente del ministerio a las 18. Allá había caído con un look muy informal, ya no tenía más el traje, digamos, de funcionario. Esto fue, de alguna manera, hablado también con la comunicación del gobierno de la ciudad para ver qué se ponía, qué no. Estratégico la hora también. Estrategia de la hora. Chicos, viernes. Claro. ¿Por qué lo pasas un viernes? ¿Para que no se hable de vos o para que se hable menos de vos? Lo pasó a buscar una mujer, me dicen, una chica, que algunos creen que también es una de las últimas secretarias que él tiene, que escucharon gente que estaba ahí, que decía si lo iban a llevar a su casa o no. Y él dijo, no, primero tengo que pasar por otros lugares y aclarar otras cosas más. Y de ahí se fue. Y el sábado también. Muy informal y que lo vieron también muy delgado. Algo, ¿no? Sí, yo también lo noté. Algo que me deja pensando de las cosas que decía Carolina, porque la verdad que es mucho para analizar, es... Ella de alguna manera lo invita o lo trae al medio y le genera esta gran exposición. Era obvio, de manual, que si ellos terminaban... O además que él perteneciendo a la función pública, esto iba a suceder. ¿Qué pretendían? ¿Que la gente no hable? ¿Que no digan? No lo sé. ¿O no? Yo no sé qué dijeron otros. Yo no sé qué se está diciendo de él. ¿Se inventaron o no inventaron? La verdad que no. Acá en este programa no se inventó nada. Flor, por eso digo, para mí, ella no habla de Moritán. Para mí, más allá que le preguntan por Moritán, también ella habla de ella. Porque la situación pues cuando a ella, no bueno, nada. No, pero no nosotros, pero mucha gente decía, bueno, Pampita va a tener que ir a declarar, Pampita va a tener que responder a la justicia. Por eso digo. Una cosa, mucha gente no, nosotros hacemos entrevistas, salió un entrevistado en este programa. A eso me refiero. Claro, y un abogado, no, pero ella se enoja con el periodismo. Un abogado lo dijo que le iba a llamar, no lo dijo el periodismo. Por eso es un error de ella, lo dijo por una persona su enojo. Que entrevistamos. Bueno, pero pará, como pero testigo la pueden llamar. La, como, ¿te parece? Como testigo la pueden llamar a declarar, eso. Claro. Y ella contestó y decía, no sé nada. Y aparte otra cosa también en la que no coincido es cuando habla de tenerlos a ustedes de enemigos. Sí. Como acá no hay ni amigos ni enemigos. La mayor enemiga fue la suegra que le dijo, la amenazó con un audio. Por eso, el periodismo cuenta, el periodismo informa.